En este nuevo vídeo vamos a ver cómo configurar las repeticiones y saltos en Finale 27. Como es un tema largo lo voy a dividir en tres vídeos y aquí veremos la primera parte. Y para enterarte de todos estos detalles y poderlos aplicar a tus partituras tendrás que ver hasta el final este vídeo que comienza ya. en este primer vídeo vamos a tratar de realizar este ejemplo partiendo desde eh, cero voy a ir a este archivo y aquí lo iremos iremos haciendo todas esas repeticiones para hacer las repeticiones tenemos eh, varias formas de hacerlas primero tenemos una herramienta que es la herramienta de repetición si hacemos un clic y hacemos por ejemplo un doble clic en cualquier compás nos aparece la ventana de selección de repeticiones donde Podemos eh, hacer casillas y barras de repetición y tenemos aquí los textos para los saltos. Eso mismo lo tenemos si cogemos la herramienta de selección y hacemos clic con el botón derecho del ratón y aquí abajo, donde pone repeticiones, tendremos un menú, bueno, lo voy a poner más arriba, aquí abajo tenemos un menú donde podemos hacer también algunas cosas de repeticiones. Y luego también hay que ver que cuando nosotros activamos la herramienta de repetición, aquí arriba nos sale un menú que se llama repetición, desde donde también tenemos eh, más cosas para ajustar las eh, repeticiones y saltos. Bueno, vamos a ello. Eh, vamos a recordar cómo es el primer ejemplo que vamos a hacer hoy. Ya veis que primero lo que vamos a hacer es que esto se repita, un compás solamente. Bueno, vamos a ir al archivo este y lo vamos a ir haciendo paso a paso con la herramienta de repetición activada si hacemos clic con el botón derecho en el compás nos sale aquí una serie de de comandos para hacer las eh, repeticiones y saltos vamos a hacer la primera crear repetición simple entonces ya nos ha puesto el, el compás con las barras de repetición y lógicamente si esto le damos a ejecutar pues veremos que este compás se repite y luego sigue. Vale. Entonces, de esa manera se hace muy fácil cuando tenemos que hacer eh, barras de repetición. Si en vez de en un compás fuera en dos compases, por ejemplo el 2 y el 3, haría un clic en el primer compás y haría shift clic en el último. Y lo mismo, me voy aquí y le doy repetición simple. Y entonces, pues ya lo tendría. Ahora me va a repetir el 1. Ahí. Y ahora el 2. El 3. El 2. Y el 3. Bien, bueno, esto hasta aquí fácil. Vamos a ver, eh, por defecto las repeticiones se repiten dos veces. Ahora vamos a utilizar casillas de repetición. Eh, vamos a hacer que el compás 4 sea el principio de una repetición, el 6 y el 7 sea de primera vez y el 8 sea de segunda vez. Bueno, esto se puede hacer de varias maneras, pero quizás la fórmula más sencilla es yo hago aquí, clic en el botón derecho del ratón y le doy crear barra de repetición hacia adelante. Ya tengo la barra. Ahora, selecciono los compases que son de primera vez, de casilla. Entonces hago clic en el 6 y Shift clic en el 7. Lo mismo en cualquier sitio del área seleccionada, clic en el botón derecho del ratón y escojo crear primera y segunda casilla. Bueno, ya lo tengo. Con esto tengo ya... Todo lo necesario para que esto funcione y tengo todos los símbolos en vez de eh, crearlos uno a uno. Bueno, vamos a ver si funciona. Vamos a empezar aquí en el compás 4. Le voy a dar a reproducir. 4, 5, 6, 7, 4, 5, 8. Bien. Entonces ya nos ha hecho eh, correctamente la repetición cuando utilizamos casillas de repetición de esta manera que es muy sencilla de poner. Ahora vamos a utilizar casillas eh, que en vez de utilizarse una vez se puedan utilizar más veces. Por ejemplo, vamos a hacer que en el 9 comience una repetición. Entonces, hago clic con el botón derecho, barra de repetición hacia adelante. Ahora, yo quiero que los compases 10 y 11 sean la casilla de primera vez. Entonces, vengo aquí, como antes, casilla de primera y segunda vez. Y bueno, luego en el 12 pues ya será la de segunda vez. Pero yo ahora lo que quiero es que estos dos compases sean casilla de primera, segunda y tercera vez. Y esta de aquí sea de cuarta vez. Bueno, lo primero. Ya veis que aquí donde el número de la casilla sale un cuadradito, hago un doble clic en el cuadradito. Y aquí arriba es donde yo le digo qué es lo que quiero hacer. Aquí os viene la explicación y por ejemplo en este caso como yo quiero que sea la primera, la segunda y la tercera, Tendré que poner 1, guión 3. Y ya está. Le doy aquí a aceptar. Y ya veis que aquí ya sale 1, 2, 3. Y aquí, lógicamente, pues le tendré que decir que va a ser la cuarta vez. Bien, con esto, si ahora yo le doy a reproducir desde el compás 9, ya me ha hecho una vez. Dos veces tres veces y ahora salta a la cuarta vez. Bueno, entonces de esta manera tan sencilla lo tendría ya listo. ¿eh? No tendría que hacer eh, nada más. Vamos a utilizar aquí la expresión de da capo al fine. Entonces voy a poner el da capo aquí y el fine lo voy a poner al final del compás 3. Lo mismo. Ahora, para eh, poner los saltos, no las casillas ni las barras, los saltos, eh, lo más fácil es con la herramienta de repetición activada, hago un doble clic en este compás. Y aquí me salen los saltos. Entonces tengo aquí, eh, da capo al fine. Vale. Le digo seleccionar. Y ahora es donde eh, tenemos que asignarle cómo va a ser la repetición. Lo primero, le voy a decir saltar siempre. Porque siempre que llegue aquí, yo quiero que me vaya a la marca. Y eh, como solo va a pasar una vez por aquí, porque luego va a acabar en otro compás, pues no hay problema. Lo dejo así. Y luego, ¿dónde va a saltar? Bueno, le voy a decir que va a ir al número de compás 1. ¿Vale? Que lo tenemos aquí, número de compás 1. Bien. Le doy a aceptar. Ahora lo pongo más o menos bien aquí en, en la partitura. Y ahora lo que le tengo que decir es dónde va a ser el fine. Que quiero que sea el final del compás 3. Vale. Hago un doble clic aquí. Y tengo aquí, fine. Le digo seleccionar. Y lo mismo, ¿qué es lo que va a hacer? Pues yo quiero, yo quiero que esto se pare en la pasada 2. ¿Vale? La segunda vez que pase por ahí, se pare. Bien, le digo aceptar. Y ahora aquí es donde eh, normalmente hay que afinar bien. Porque ¿es la pasada 2? No, porque esto se repite. Entonces, yo quisiera que fuera en la pasada realmente en la 4. Si quiero que a la vuelta del da capo, si yo quiero que esto se repita y esto también, entonces fine será al final de la pasada 4. Entonces, hago un doble clic aquí y le voy a decir durante la pasada 4. Este tipo de cosas hay que tener en cuenta porque si no, no nos funcionará como nosotros queremos. Bien, si ahora eh, le doy para que ejecute el playback de esta canción, vamos a ver qué es lo que sucede. Vamos allá, hace el 1, lo repite, el 2, el 3, y repite el 2 y el 3. Ahora hace 4, 5, 6, 7, ahora 4, 5 y salta al 8. Ahora 9, 10, 11, una vez, 10, 9, 10, 11, dos veces, 9, 10, 11, tres veces, 9, salta al 12, 13, vuelve al principio. ¿Y qué es lo que pasa? Que como le he puesto que era la cuarta vez y ahora cuando ha pasado era la tercera porque no ha hecho estas repeticiones, entonces me sigue con la canción. Y veis que estos ajustes eh, hay que tenerlos bien en cuenta eh, para que funcione bien. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer si yo una vez de que salto al principio quiero que estas repeticiones se vuelvan a hacer? Bueno, pues vengo aquí siempre a la barra donde está el final de la repetición y hago un doble clic. Y entonces tengo que activar siempre esta casilla. Restablecer al completar acción de repetición. De manera que una vez de que lo repite dos veces lo va a volver a hacer. Le digo aceptar y en esta casilla tendré que hacer lo mismo para que al final por aquí pase una cuarta vez. Vale, vamos a ver ahora si la cosa funciona. El primero lo repite, dos, tres, repite el 2 y el 3 ahora 4, 5, 6 y 7, ahora 4, 5 y pasa al 8, 9, 10, 11, primera vez, 9, 10, 11, segunda vez, 9, 10, 11, tercera vez, 9, pasa al 12, el 13, va al 1, lo repite, 2, 3, repita el 2, 3 y ahí se para, porque ahora sí que ha pasado por esta marca cuatro veces, como le habíamos dicho. Voy a hacer una cosa más que es cambiar esta barra final por una doble barra. Bueno, simplemente porque quede mejor, le digo aquí doble y ya está. Y ahora voy a cambiar este texto por de la señal al fine. Y la señal la voy a poner aquí, al principio del compás 2. Entonces, quito este símbolo, cojo la herramienta de repetición, doble clic y tengo aquí. De la señal al fin. Vale. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero? Que salte siempre. Por eso tengo saltar siempre al compás, en este caso 2, no al 1. Le digo aceptar. Pongo esto por aquí. Y ahora, en este compás, tengo que poner el signo, que es este símbolo de aquí. Vale. Le digo seleccionar. ¿Qué es lo que va a hacer? Nada. Es simplemente una marca. Es para visualizar a dónde salto, pero no tiene ningún efecto en las repeticiones. Entonces, le digo aceptar. Bueno, lo voy a poner por aquí. Y ya está. Entonces, ahora, cuando volvamos de aquí, en vez de ir al primer compás y repetir el primer compás, irá directamente al 2. Lo vamos a ver. Le damos al play. Tenemos primer compás que se repite. Ahora el 2, el 3, otra vez el 2 y el 3. Ahora pasará 4, 5, 6 y 7. Otra vez 4, 5 y saltará al 8. Ahora tenemos 9, 10, 11, primera vez. 9, 10, 11, segunda vez. 9, 10, 11, tercera vez. Y ahora saltará del 9 al 12. Hace el 13, va al 2, el 3. Repetirá el 2, el 3 y parará. Bueno, pues bien. Pues ya vemos que las repeticiones, aparte de que están puestas en la partitura, funcionan correctamente. Si te ha gustado el vídeo, déjame comentarios aquí abajo, que me ayudan mucho, y dame un like. También puedes suscribirte al canal, si no lo estás, y darle a la campanita para que se te avise de cuando haya nuevos vídeos. En la descripción del vídeo os dejaré también los enlaces a los grupos de Facebook y de Telegram. Pues nada, nos vemos en el próximo vídeo, que será la segunda parte de este tutorial.